Hoy nos acompaña Aidé Milanés, un talento inigualable que se ha posicionado por la sociedad civil cubana. Acompáñenos. Aidé, estás cumpliendo 20 años de tu primer disco. Aidé, precisamente se llama el disco. ¿Qué ha querido hacer Aidé con su obra, con su música, con su arte? Bueno, primeramente muchas gracias por este espacio, por conversar conmigo. Es un gusto también para mí estar así compartiendo contigo. Bueno, sí, son los 20 años de mi primer disco. Para mí la música es mi vida, realmente es la manera que yo tengo de comunicarme con las personas, creo que es lo que mejor sé hacer. Cantar, hacer música, creo que es una manera muy poderosa de comunicación que trasciende incluso los idiomas, ¿no? Investigar en la música cubana y poder sacar a flote cosas valiosas, ¿no? Que se han hecho dentro de la música, cosas que incluso en algunos momentos han sido olvidadas, géneros, estilos, autores. Esa cosa de la investigación, ¿no? Me gusta mucho. Y la cubanía, ¿no? Que pienso que es al final lo que nos define a nosotros, ¿no? El corazón inquieto. Siempre hay mucho amor por Cuba en tus discos, en tu trabajo. Le cantas al amor también. ¿Qué hay en tu obra del legado de tu papá? Bueno, imagínate, mi padre es mi primera y mayor influencia musical. Entonces, creo que su música, su espiritualidad está muy presente, ¿no? En todas las cosas que hago. Y bueno, ya el último trabajo que tengo, ¿no? Discográfico es precisamente un trabajo que hice en homenaje a su música, a él. A todo lo que tengo de él en mi obra, ¿no? En mi música, en mi persona. Entonces, sí, él está muy presente. Aidé siempre ha sido también, se ha posicionado a favor de las causas justas. Tu papá también lo hizo, habló por la comunidad LGBT en su momento, le dedicó un tema. Tú también lo hiciste el 11 de mayo del 2019, cuando la comunidad LGBT en Cuba salió a la calle. Tú reclamaste los derechos de esas personas y hablaste por la no violencia. En otro momento lo volviste a hacer el 11 de julio, ahora recientemente también lo has hecho el 17 de marzo. ¿Qué piensas, Aidé, sobre la situación en Cuba hoy? Antes de ser artistas somos ciudadanos, ¿no? Y siempre, o sea, poco a poco uno va como tomando conciencia de eso, ¿no? Es algo que me ha marcado ese pensamiento de darme cuenta que soy una ciudadana que tiene derechos y tiene deberes. Deberes, o sea, derecho de decir lo que pienso es una cosa que uno va tomando conciencia y el deber también, porque, por ejemplo, como artista, al tener muchas personas que me siguen, tengo también esa responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a transmitir como una persona que puede llegar a muchas personas, ¿no? ¿Es una necesidad para ti expresar tu compromiso con la sociedad civil cubana, expresar lo justo? Yo quisiera saber, siempre me llamó mucho la atención, cómo fue los valores con los que te criaron a ti, tu papá, tu mamá. Siempre fue una persona muy generosa, ¿no? Con todas las gentes que estaban a su alrededor. Siempre se crearon ambientes muy culturales en la casa, las reuniones que se hacían. Y siempre también mi padre habló conmigo mucho del tema, por ejemplo, racial, los temas del no discriminar, ¿no? A las personas por su raza, tampoco por su sexualidad. Y esos temas siempre me marcaron, me llamaron mucho la atención. Y desde niña siempre estuve pensando mucho en esos temas, ¿no? Y bueno, desde los años 90 siempre lo vi también mucho hablar de las cosas que estaban pasando en Cuba, ¿no? Yo era muy niña. Hubo una ruptura en ese momento de tu padre con el proceso revolucionario, si queremos nombrarlo de alguna manera.
¿Cuándo sentiste tú que cambió la posición de tu papá respecto a...? Bueno, yo más o menos principios de los años 90 empecé a ver como esa ruptura y esa, digamos, decepción, ¿no? Decepción que mi padre empezó a sentir de todo lo que estaba pasando. Al ver a la gente cómo estaba viviendo, ¿no?, en Cuba, los trabajos que estaban pasando la gente, y él decía, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto que hemos, por lo que hemos luchado, ¿no?, todo esto por lo que hemos vibrado, que supuestamente iba a ser para que la gente estuviera bien, para que las personas tuvieran una mejor calidad de vida, siempre hablando de un futuro que realmente... cada vez estaba peor, ¿no? Entonces, como que él sufría mucho eso, ¿no? Él sufría mucho eso y él cada vez empezó a tomar más posturas, ¿no?, con respecto a eso, de muchas maneras, ¿no? Él realmente, una de las cosas que más hizo fue, por ejemplo, con la fundación que hizo, que era para ayudar a los artistas, a los creadores. Él fue una gente que creyó mucho en la juventud. Creyó mucho a los artistas, apoyó mucho a los artistas jóvenes, la gente del teatro, la gente de la danza, la gente de la música y mucha gente que, por ejemplo, grupos de rumba, que eran gente que, por ejemplo, el Instituto de la Música, el Ministerio de Cultura ni le hacían caso y él los acogía y los apoyaba y les hacía discos, ¿no? Y en un momento dado, a mi papá le empezaron a bloquear todas esas... todas esas iniciativas porque no convenía. Ya llegó un momento en que ya no la llevaban a la televisión, dejaron de sacarlo en los periódicos y así, ¿no? Algo que realmente es bastante, bastante triste, ¿no? Porque te das cuenta que cuando ya empiezas a no decir lo que ellos quieren que tú digas, pues ya no te quieren en sus medios, no te quieren en la televisión, no te invitan a ningún programa. Y así pasó conmigo también. Cuando yo empecé a posicionarme en mis redes sociales y a defender determinadas cosas y a posicionarme por determinadas cosas, también me empezaron a eliminar de todas los programas de televisión, de la prensa. Ya de pronto ya no podía... hacer una gira nacional. Yo hice una gira nacional en el año 2009 y ya después no pude hacer más ninguna porque siempre había una limitación y no había transporte, no había esto, no había lo otro. ¿Qué marcó la salida de Aide de Cuba? Sí, yo llevaba mucho tiempo sintiéndome mal en Cuba, la verdad. Me estaba muy, muy decepcionada desde hacía mucho tiempo, muy... triste con todo lo que estaba pasando en Cuba. Yo estaba muy deprimida, la verdad, porque yo quería hacer más cosas, pero me daba cuenta que no podía hacer más cosas. Y entonces sentí que iba a poder hacer más cosas desde fuera. Mi carrera estaba muy limitada. Yo realmente no soy una activista, yo soy una artista, y yo pienso que desde el arte yo podía llegar a lograr más cosas, ¿no? Aunque yo siento que puse mi granito de arena estando en Cuba, siento que como ciudadana pude apoyar, ¿no?, y visibilizar determinadas cosas, determinadas injusticias que se estaban cometiendo, pero no podía hacer más. También por mi hija, no te voy a mentir, sentí que quería darle un mejor futuro a mi hija. ¿Y por qué no? A mí también, a mi esposo. Creo que todavía tenemos posibilidades de poder sacar adelante nuestras carreras y nuestras vidas. Y desde aquí también seguir apoyando, ¿no? Que es lo que también me estabas preguntando ahorita, ¿no? Con lo que está pasando en Cuba, que creo que es un momento súper importante. Creo que de alguna manera los cubanos estamos tomando conciencia todos, porque yo también me siento parte de todo eso, ¿no? Estamos tomando conciencia de nuestro derecho de decir lo que pensamos, de mostrar nuestra incomodidad con la manera en que hemos vivido y en que hemos de alguna manera aprobado, ¿no?, la manera en que nos han tratado, la manera en que nos han silenciado, ¿no?, dentro de Cuba.
Entonces creo que el cubano se ha dado cuenta de que tiene el derecho de decir lo que piensa, de que tiene el derecho de manifestar su inconformidad. La Aide ahora que está en Miami ha tenido oportunidades de cantar con Leony Torres, con Willy Chirino, con Diana Fuentes, has estado en varios escenarios aquí, has hecho tus propios conciertos. ¿Cómo se siente Aide aquí en Miami? ¿Cuáles son los retos y cuáles son las realizaciones que has logrado aquí? Bueno, la verdad es que he tenido suerte, ¿no? De hacer mis conciertos aquí. Creo que todo ha ido bastante bien, ¿no? Creo que es un paso difícil, la verdad, salir de tu país y empezar un camino nuevo. De alguna manera es un poco empezar desde cero, ¿no? Porque es completamente diferente. Entonces, me siento muy afortunada de haber conocido a Willy Chirino, que es una figura que yo admiro desde que soy una adolescente y que escucho su música y que me encanta y vibro mucho con su música, ¿no? Y creo que es un ser humano además extraordinario. Fue para mí una experiencia lindísima, lindísima cantar con él. Con Leony Torres, bueno, ya nos conocíamos de Cuba, Diana Fuentes también, son dos artistas que admiro muchísimo y que, bueno, para mí es un gran honor también haber colaborado con ellos aquí. De hecho, con Diana Fuentes vamos a volver a cantar en mi concierto, es una de mis invitadas. Con Albita también Con te vi, Albita con Rodríguez, que es sí. otra artistaza que admiro muchísimo, una gran mujer, una gran artista, que me invitó a cantar en un concierto de ella. Me parece importante, ¿no? Podernos encontrar los artistas aquí en el exilio. De alguna manera, cuando uno sale de Cuba, uno comprende muchas cosas, ¿no? Y uno también conoce muchas cosas acerca del exilio, acerca de lo que es tener que salir de tu país y tener que recomenzar de cero, ¿no? ¿Cómo vas a celebrar estos 20 años de tu primer disco, Aide? ¿Cómo vas a celebrarlo aquí en Miami? Cuéntame un poquito sobre Bueno, esto. pues este es un disco que para mí fue muy importante, fue una gran escuela para mí. Ese es un disco que fue mi primer material discográfico como solista. Tuve la suerte de que fuera producido y compuesto también en gran parte por Deseme Bueno. O sea, producido completamente por él y algunas canciones que son en coautoría con otros autores, pero bueno, la mayoría son de él, de Deseme Bueno, un gran músico y compositor cubano. Y este disco fue el que me dio a conocer a mí dentro del Yo público recuerdo haber cubano. tenido una maqueta que nos Sí. pasábamos de mano en mano, que todavía no era el disco, el terminado, pero la mitad de Así Cuba tenía mismo, ese disco, sí, sí. así mismo fue. Fue un disco que grabamos entre Nueva York y La Habana y fue un grupo de canciones muy hermosas, la verdad, que antes de que saliera el disco ya se había regado ya por toda La Habana. Y yo pienso que fue bueno, ¿no? Fue bueno porque la gente quiso mucho, mucho esas canciones, la gente se enamoró con esas canciones. Sé que tienes el próximo viernes, el 5 de abril, una presentación en el Flamingo. Cuéntame un poco qué va a Sí, suceder ahí. bueno, no quiero dejar pasar esta fecha, creo que es una fecha importante, 20 años de ese primer disco que me dio a conocer, que la gente quiso tanto esas canciones y cantaron y se enamoraron. Y bueno, quiero compartir esta celebración con el público de aquí de Miami. Voy a tener dos invitados muy especiales, que son Diana Fuentes y Kelvis Ochoa, grandes. Ay, voy a tener otro invitado, Dios mío. Voy a tener además la Cuéntame. oportunidad de tener a Albi de los Ardianos, que es Wow. un, vaya, una persona que, bueno, para mí significa muchísimo como artista, como cubano, y va a acompañarme también en este concierto. Y bueno, para mí es un gran privilegio, de verdad, poder contar con estos grandes artistas que me acompañan en esta celebración. Voy a tener también un formato especial de músicos para este concierto. Voy a tener dos percusiones, un guitarrista dominicano, un gran guitarrista dominicano, Payán, piano, trompeta, coro. Y bueno, para el repertorio quiero mostrar algunas canciones de este primer disco que prácticamente nunca canto, además de las que no pueden faltar nunca.
Y, por supuesto, algunas cosas de mi papá, alguna canción de Marta Valdés. Y bueno, en general, hacer música linda, canciones hermosas de la música cubana. Yo veo que Miami ha sido como un palenque de resistencia cultural también. Cuando sumas a personas a tu concierto, a grandes cubanos como esos, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que sigues haciendo cultura, sigues haciendo arte para Cuba y para los cubanos? Claro, yo pienso que ese es el mayor objetivo, hacer arte. Pienso que Miami es un espacio que tiene grandes posibilidades y que puede seguir creciendo aún más en proyectos, en este tipo de uniones, ¿no? Entre los músicos, entre los artistas, ¿no? Diferentes disciplinas, pero bueno, yo estoy hablando de la parte mía, ¿no? La parte que me toca. Pero pienso que todavía podemos crecer más en espacios que puedan brindar la posibilidad de hacer todo tipo de música, ¿no? Y estamos en eso, ¿no? Estamos en eso y eso es lo que siempre trato de hacer en mis proyectos, hacer cosas y buscar de alguna manera un equilibrio, ¿no? En que haya propuestas diferentes, ¿no? Dentro del medio musical. Quería preguntarte, Aide, ¿a qué Cuba te gustaría regresar? Yo pienso que Cuba es un país con infinitas posibilidades. Cuba, de hecho, nos entristece tanto por eso, porque es un país que a lo largo de la historia, ¿no? Ha sido un país muy cultural, con grandes posibilidades, un país con una magia increíble. Mi ciudad de La Habana es una ciudad tan bella. Creo que los cubanos tenemos miles de talentos y miles de gracias. Creo que es un país bendecido y me gustaría regresar a una Cuba democrática, una Cuba con democracia, donde tengamos la posibilidad de elegir un gobierno que nos represente y a partir de ahí vamos a tener la libertad para poder hacer nuestras cosas, porque, por ejemplo, para hacer arte, para hacer discos, para hacer películas, es importante tener también prosperidad económica, ¿no? Y libertades para tomar decisiones, para escoger los temas que queramos, para decir lo que queramos. Creo que eso es importante para los cubanos, ¿no? Sí mismo, para darle un futuro mejor a nuestros hijos. Un futuro mejor para nuestros hijos. Exactamente. Para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Aide. No, gracias a ti. Por haber compartido este momento. Te doy las gracias de verdad y sabes que este es tu espacio y que Martín Noticias está abierto también para tus eventos, para tus creaciones muchísimas y para gracias. Ser tu voz también. Muchísimas gracias.